San Juan Bosco, en su historia sagrada, resumen de la Biblia, nos habla de la veracidad de los escritores sagrados. Entonces, nos da cinco razones especiales para demostrar que los hagiógrafos, es decir, los escritores sagrados, han dicho la verdad. Primero, narran hechos acontecidos casi en su totalidad en sus tiempos, confirmados por monumentos ciertos que conocían muy bien. Entonces son testigos oculares de lo que pasaba. Y hoy, 2.800 años después, y bien la arqueología, el descubrimiento de las civilizaciones antiguas, la lectura de las escrituras antiguas, y bien corrobora lo que decían estos profetas. Dos, si hubieran mentido, habrían sido desmentidos por un gran número de hombres que habían presenciado los hechos que ellos narraban, y sus escritos no se hubieran recibido como divinos. Tres, eran personas muy dignas de crédito, de confianza, a las cuales no se podía echar en cara ningún delito. Eran gente ejemplar, Elías, Eliseo, Moisés. Antes bien, todas las páginas de sus escritos ponen en evidencia su buena fe, su piedad y su honestidad. Entonces, gente digna de confianza, digna de crédito, y todas sus, las páginas de sus escritos ponen en evidencia su buena fe y su piedad y su amor a la verdad. Por ejemplo, Isaías, Elías, Jeremías, bueno, no tenían ningún interés en hacer lo que hicieron si no fuera por amor a la verdad. Cuatro, los hechos que narran son también recordados por autores profanos, como dije, el descubrimiento de las ciudades, de las civilizaciones de Babilonia, de Asiria, de Sumer, de Canaán, etc., y la lectura de las escrituras de esos pueblos hoy confirman estos hechos. Los hechos que narran son también recordados por autores profanos, como la historia del diluvio, la destrucción de Sodoma y Gomorra, el paso del Mar Rojo y muchos otros. Ahora, ustedes saben que la revelación primitiva es patrimonio común de toda la humanidad, no solamente de la Biblia o del Antiguo Testamento. Todos los pueblos antiguos tenían recuerdo que hubo algo al inicio de la humanidad. Por ejemplo, en unos pueblos vemos un árbol, un hombre, una mujer, una serpiente. Este recuerdo inicial, la revelación primitiva va poco a poco contaminarse para degenerar en politeísmo, adoración de varios disque dioses, pero el recuerdo inicial está ahí. Y finalmente, número 5, la doctrina que enseña se halla en un todo conforme con los dictámenes de la razón. La doctrina que enseñan se halla en todo conforme a la razón recta. No son supersticiones enseñadas o leyendas inventadas, etc. Es lógico, es conforme a la razón, no contradice a la razón, aunque en los puntos puede ser arriba de la razón, pero es conforme, ¿sí? Entonces hemos dicho que los profetas fueron hombres enviados por Dios en diversos tiempos para declarar, predicar, anunciar al pueblo la voluntad de Dios y también para profetizar los acontecimientos futuros, especialmente los que se relacionaban con el Mesías. Ahora veamos otro punto, la divina asistencia a los escritores sagrados. Se prueba que los escritores de la historia sagrada han sido divinamente inspirados al escribirla. Y aquí también Don Bosco nos da cinco razones. Uno,
por los milagros con que demostraron haber sido escogidos por Dios como instrumentos vivos de su palabra. Entonces, Dios, para manifestar que estos hombres son sus embajadores, sus representantes, sus instrumentos, hacía milagros mediante ellos. Solamente Dios puede obrar milagros. Luego, cuando una cosa se haya confirmada con milagros, tenemos completa seguridad de la intervención divina, esto es, de una autoridad infalible. Dios no se equivoca. Entonces, Dios, para comprobar que estos hombres, apóstoles y profetas, son sus mensajeros, confirma su obra mediante milagros públicos frente a la gente. Dos, sabemos que viene de Dios, es una institución por Dios, por las profecías de que está llena la historia sagrada, que se han cumplido perfectamente. Por las profecías que se han cumplido, puesto que solamente Dios puede predecir, anunciar con certidumbre hechos futuros que no tienen necesaria relación con causas naturales y no pueden ser conocidos con mucha anticipación por los hombres. Si dice alguien mañana el sol va a levantarse, pues sabemos, eso es natural, sí. Pero si me dicen que en 800 años un niño va a nacer en Belén y va a ser crucificado en Jerusalén, su religión va a llenar el mundo entero, uf, esto solo Dios sabe. Sí, Dios que ve todos los tiempos, ¿no? Por ejemplo, cuando la Virgen dice en Magnificat, me llamarán bienaventurada todas las generaciones, todas son todas. ¿Cómo sabía? Por el Espíritu Santo. Entonces, las profecías, solo Dios puede hacerlas. ¿Por qué? Porque Dios solo conoce los hechos futuros libres. Hechos futuros libres. Por ejemplo, cuando Cristo manda a los apóstoles, vayan, prediquen el Evangelio a todas las naciones. Y ese Evangelio será anunciado del mundo entero. ¿Cómo lo sabía? Por ser Dios lo sabía. Tres, sabemos que son hombres de Dios por la santidad de la doctrina que se enseña en la sagrada historia sagrada. Por la santidad de la doctrina que se enseña en la historia sagrada, santidad tan perfecta que los incrédulos no han logrado jamás señalar en ella algún defecto. Al paso que sabemos que los hombres más doctos y de recta intención, abandonados a sí mismos, fácilmente se equivocan. Entonces, no son solamente hombres sabios en lo natural, y bien son hombres iluminados por Dios. Por eso la doctrina que enseñan es santa, es sagrada, es perfecta. Cuatro, sabemos que son nacidos por Dios por el testimonio de Jesucristo nuestro Señor y de los apóstoles, los cuales declararon que toda la historia del Antiguo Testamento ha sido escrita con especial asistencia del Espíritu Santo. Entonces, el Antiguo Testamento sabemos que es preparación del Nuevo Testamento. Claro, dice lo que pasó. A veces pasaron cosas horribles, cosas malas, cosas negativas. No es que los profetas los aprueban, más bien los condenan, ¿sí? Y no es porque está en la Biblia que está bien. Por ejemplo, cuando las dos mujeres comen el hijo, ¿no? O cuando David hace su crimen, etcétera, etcétera. Cinco, sabemos que son nacidos por Dios, por el testimonio que en todo tiempo dio la Iglesia Católica de la divinidad de la historia del Antiguo y Nuevo Testamento, siendo ella, como resulta a todas luces evidente por mil razones, depositaria y maestra infalible de las verdades reveladas por Dios. Entonces, la Iglesia nos garantiza, primero es la sinagoga que nos entrega el Antiguo Testamento, y después la Iglesia, los apóstoles, sus sucesores, declaran que hay tantos libros en el Antiguo
y tantos libros en el Nuevo. Ahora, los judíos después de la muerte de Cristo ya cumplieron su misión. Después de la muerte de Cristo, su resurrección, el Antiguo Testamento se terminó. Todavía la sinagoga sigue, pero ya cuando desde que se rasgó la, ¿cómo se llama? La cortina del templo, el Viernes Santo, se terminó el Antiguo Testamento. Ahora, Anás y Caifás y los sumos sacerdotes que siguen después, siguen, pero ya Cristo ya vino, entonces ya terminó. Entonces ellos, ¿qué pasa? Después del año 70, se juntaron para decir que los libros que no fueron escritos en hebreo ya no son canónicos, no los aceptamos, pero estaban aceptados antes. Por eso estos libros, estos siete libros, por ejemplo, de los Macabeos, Sabiduría, etcétera, que sacaron de la Biblia, bien, no tenía derecho a hacerlo. El Lutero siguió a esta gente. Él ya no sigue a la iglesia. Entonces la iglesia es la intérprete, depositaria y maestra infalible de las verdades reveladas por Dios y la guardiana del canon de las escrituras.